¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otro programa de la COFA. Algunos de los temas que vamos a tratar, ¿cuáles son los riesgos de una diabetes mal controlada? Vamos a hablar de parasitosis también y otro tema importantísimo, golpe de calor. Comenzamos de esta manera. Comenzamos a desarrollar los temas que les propuse en el comienzo del programa. Vamos con la farmacéutica Laura Racañi. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, a Dios. Riesgos de la diabetes mal curada. ¿Existe esta posibilidad? Por supuesto. No controlada, porque sabemos que la diabetes es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad no curada, sino mal controlada. Exactamente. Bueno, los tratamientos de la diabetes es como si supusiéramos una mesa con cuatro patas. Sí. Entonces, en una pata tenemos los medicamentos, en otra la dieta, en otro el ejercicio físico y en otro el compromiso del paciente. Sí. Cualquiera de las patas que falla, la mesa se cae. Sí. Y por lo tanto, la diabetes no se controla. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo tenemos que incentivar al paciente para que cumpla con su tratamiento? El que acordó con el médico. Sí, claro. Y ese tratamiento no es solamente los medicamentos o la insulina, sino también el cumplir con la dieta, el cumplir con el ejercicio. Y además tener persistencia, porque sí, es una enfermedad que cursa crónicamente y que por lo tanto va a necesitar cumplir con todas esas cosas durante el resto de su vida. Claro, lo difícil de las enfermedades crónicas debe ser la permanencia en el tratamiento, ¿no? Exactamente. Porque también hay una mejoría cuando uno comienza un tratamiento y piensa también, bueno, ya está. Pero persistir y saber que toda la vida va a ser así, ¿no? Eso es fundamental y es donde... Ahí hay que trabajar entonces con la parte mental, con el paciente. El día a día con el paciente. Sí. Una gran tarea de los médicos y de los farmacéuticos. Claro. El seguimiento del paciente para que pueda cumplir con su tratamiento. Claro. Pero a ver, está comprobado por organismos internacionales que al año el 50% de los pacientes abandona el tratamiento. ¿Tanta cantidad? 50. Exactamente. Entonces, fíjate vos, qué gran compromiso el de los agentes de salud. Claro. ¿Sí? Apuntalar para que el paciente pueda controlar. En el caso de terminar o de cortar el tratamiento, digamos, se puede complicar mucho, ¿no? Dijimos ya que no se cura, claro, pero sí se controla. Y una diabetes controlada evita complicaciones. Y eso es precisamente lo que hay que incentivar en el paciente. Claro. Que cumpliendo con sus tratamientos no va a tener complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes que aparecen? Bueno, tienen a distintos niveles. Sí. Y vamos a hablar de las crónicas, ¿sí? Porque son las que, digamos, las que con mayor frecuencia se dan. Sí. Una de ellas es a nivel de la vista. ¿Por qué razón? Porque ataca los vasos y eso lleva a una merma en la, capacidad visual. Sí. Y además los diabéticos tienen mayor propensión a tener cataratas. Otro es en el sistema cardiovascular, sobre todo cuando el paciente diabético además es hipertenso y además tiene altos valores de triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de infartos o de problemas cardiovasculares. Sí. Serios. Serios. A nivel del riñón, que puede llevar a la insuficiencia renal crónica. A nivel de las vasculopatías periféricas, es decir, el diabético pierde sensibilidad en manos y en pies, hay hormigueos. Y precisamente esa pérdida de sensibilidad lo puede llevar a lo que es el pie diabético. ¿Por qué? Sí. Porque no tiene sensibilidad en los miembros inferiores y puedes lastimarse con una media que está con un, digamos, un pliegue o un zapato que ajusta. Un roce o con algo, mirá, claro, muy delicado. Exactamente. Todo. Entonces, bueno, como verás, son muchas las complicaciones que se pueden evitar si el paciente cumple. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con el farmacéutico Ricardo Pesenti, que nos va a hablar sobre la red COFA de farmacias en Mar del Plata. la Confederación Farmacéutica Argentina está lanzando la marca Red COFA, que es la red profesional de farmacias más grandes del país. Lo estamos haciendo en el balneario Playa Grande, en el corredor turístico de Mar del Plata, entre los balnearios Príncipe y Portofino, donde vamos a tener actividades todo el mes para invitar a toda la familia que vayan a conocer los servicios farmacéuticos que van a prestar las farmacias de la red COFA a lo largo de todo el año y a lo largo de todo el país. La idea es que comiencen a conocer estos servicios. Son todos servicios farmacéuticos basados en atención primaria de la salud, donde se va a tomar la presión arterial, donde se pueden consultar todas las patologías prevalentes leves de atención primaria. La idea es que la gente se acerque al espacio Bienestar COFA. Esto viene desde la Organización Panamericana de la Salud, donde se está basando el servicio farmacéutico en cuestiones que tienen que ver ya no solo con el individuo, sino que están relacionadas a todo el entorno donde vive la persona. El farmacéutico es un profesional que está inmerso dentro de la sociedad, que vive ese mismo paciente, entonces tiene amplio conocimiento de todo lo que le pasa. De ahí en más, esa es la importancia, porque va a estar, digamos, asociado, el farmacéutico le conoce la medicación que toma, va a saber el entorno familiar con que vive, las condiciones ambientales que vive, y todo eso enfocado desde el punto de vista de un servicio farmacéutico es muy importante porque colabora muchísimo en los tratamientos, en la adhesión a los tratamientos. Digamos, hay muchas cuestiones que son muy medibles, que ayudan a la prevención de la salud y a la adherencia de los tratamientos. Y la idea principal del servicio farmacéutico en atención primaria de salud que van a brindar las farmacias de la red COFA es básicamente un contacto con el paciente y un contacto con muchas cosas que hoy hacemos, pero la idea es empezar a registrarlas y darles un servicio extra a la población en base a estos servicios. Siempre preguntar por el farmacéutico es una buena costumbre, siempre preguntarle qué servicio farmacéutico puede brindar la farmacia también, y bueno, es invitarlos primero a jugar, a tener un momento de esparcimiento en la playa, y básicamente después visitar la farmacia que esté identificada. A lo largo de lo ancho de todo el país va a estar identificada la farmacia de la red COFA. También se va a poder buscar la farmacia que pertenezca a nuestra red por internet desde la web. Y nada, simplemente que nos visiten y que puedan pasar un momento agradable. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias existe Sertal, el antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Nos vamos ahora con el farmacéutico Pablo Ballester a meternos en un tema muy importante, que es la parasitosis. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, ¿qué es exactamente parasitosis? ¿Lo que todo el mundo supone? Sí, claro. Parasitosis. No, tal cual. La parasitosis es una enfermedad infecciosa, transmisible, invasiva, cuyo agente causal es un parásito. Un parásito que puede ser microscópico, es decir, no puede, a simple vista no puede ser observado, de naturaleza, digamos, por su tamaño, porque es unicelular, o puede ser visible a simple vista, es decir, macroscópico, ya es multicelular, y puede ser un insecto que tiene acción exterior, desde el exterior, como puede ser, por ejemplo, una vinchuca, que a través, digamos, de una picadura de hábitos hematófagos, invade el organismo, inyectando, digamos, o también un organismo unicelular, como puede ser un tripanosoma crucis. Claro. Entonces, hay un agente causal, que es el parásito. Ese agente causal está inserto en un ambiente, donde en el ambiente hay un reservorio donde el agente causal sobrevive por X días, por periodos de tiempo, y donde en una relación con un huésped susceptible, que toma contacto con ese agente causal y es susceptible. El huésped susceptible sería el ser humano. El ser humano, claro, que tiene ciertas características. Por ejemplo, su sistema inmunológico está deprimido, su piel está lesionada, Por ahí puede ingresar entonces. Sí, o tiene hábitos higiénicos sanitarios deficientes. Por ejemplo. No se lava las manos, ¿sí? Se come las uñas, ¿sí? Sí. Hay deficiencias también habitacionales, por ejemplo, sí, la ausencia de baño, de red cloacal, de tratamiento de materia fecal, de excretas. Claro. Todo eso es propenso a desarrollar parasitosis. Parasitos. Claro. Claro. Entonces, tenemos un agente causal, hay un huésped susceptible, sí, hay una relación, uh-huh, y puede ese agente causal, que es un parásito, uh-huh, puede invadir, ¿sí?, penetrar, sí, en el huésped y hacer una relación simbiótica. Es decir, sí, ese parásito va a beneficiarse del hombre, por digamos, supuesto, hombre, la persona que está, sí, va a infectar, toma una, digamos, un beneficio para su propio ciclo, sí, de biológico, alimentación, por ejemplo, su crecimiento y, multiplicación, y coloniza al huésped, uh-huh, ¿sí? Ingresa. Una vez que ingresa, que puede ser a través de distintas vías, ¿sí? Una es la vía, se llama fecal oral, ¿sí? Sí. Es decir, ingresa por boca, otra vía puede ser transdérmica, mm, digamos, eso se da en aquellos ambientes donde el hábitat hay suelos de tierra. De tierra, claro. Y esa gente, ese reservorio, es decir, la gente causal puede ser fuente de contaminación y puede darse la parasitosis por distintos medios. Por una transmisión de tipo directa, sí, ¿sí?, por contacto, es decir, tengo las uñas contaminadas, ¿sí? Sí, tengo las manos sucias, me rasco, ¿sí?, por un prurito, por una urticaria, ¿sí?, lesiono la piel e ingresa el parásito. El parásito. Perfecto. Otra vía son, digamos, es a través de relaciones sexuales, ¿sí? Existen, digamos, parásitos que se transmiten por relaciones sexuales. Hay otra vía de contaminación y de transmisión que es la vía transplacentaria. Sí, también, que claro, se da desde madres. Placenta. Desde madres que tienen ya, digamos, están infectadas con parásitos, sí, sí, y que se lo transmiten, ajá, a su bebé en gestación. Ahora, o a través de... Sí, o a través de, perdón. Sí, pero a través del periodo de lactancia también. También, claro. Y que yo quería comentarte que también hay una vía de transmisión de tipo indirecta, ¿sí?, que a través de, por ejemplo, de objetos contaminados, claro, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, sábanas, toallas, ¿sí?, ropa, sí, de cama, vestimenta, pueden ser agua contaminada, también, alimentos contaminados, sí, suelos contaminados. Ahora, ¿hay alguna manifestación en la persona que tiene parásitos? Sí, digamos, pueden darse tres estados. Unas manifestaciones, digamos, agudas, sí, crónicas, o pueden darse ningún tipo de, digamos, sí, tipo asintomática, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué tipo? Para saber de qué manera se puede detectar si hay parásitos. Claro. Para ir a la consulta. Primero, digamos, que es prevenible, digamos. Sí. Esta es una enfermedad que se puede prevenir, sí, adoptando hábitos higiénicos, sanitarios, ¿sí? Que tienen que ver primero con el buen lavado de manos, ¿sí?, el frecuente lavado de manos previene enfermedades, sí, y salva vidas, sí, con buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿sí?, no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. Completar la cocción de los alimentos, por ejemplo, los cárnicos, sí, a una temperatura mayor a 60 grados y una cocción completa. Sí. Y por otro lado, tenemos tratamientos no farmacológicos y farmacológicos, ¿sí? También tenemos, por supuesto, un cuadro de manifestaciones, como bien decíamos, sí, que pueden ser agudas o crónicas, que cursan en general con diarreas, con moco, con sanguinolientas, con sangre, ¿sí? Sangre ocultas, puede ser sangre de vías, digamos, digestivas altas o vías digestivas bajas, con dolor abdominal, con vómitos, náuseas, pueden darse también obstrucciones, ¿sí? Sí. Pueden darse alteraciones a nivel de sistemas, el sistema cardíaco, respiratorio, sistema de la vista. Toda la cantidad de cosas que pueden pasar, Dios mío, por algo que aparentemente es tan inofensivo, claro, ¿no? Que puede colonizar un órgano, un conjunto, claro, de órganos, o puede viajar a través del sistema sanguíneo y también hacer, digamos, alterar, hacer daño a la salud. Lo interesante saber es que hay tratamientos, que hay posibilidades, por supuesto, claro, de cura, y estar atentos a todo, y sí, la consulta con el médico, ¿no? Y, por supuesto, y sí, tener en cuenta la importancia de adoptar hábitos higiénicos saludables y las buenas prácticas en la manipulación de alimentos e ingerir agua potable. Sí, también. ¿Sí? Claro. Digamos, es fundamental la ingesta de agua potable. Perfecto. ¿Sí? Pablo, muchas gracias. No, por favor. Clarísimo como siempre. Bueno, nos vamos a compartir ahora un buen consejo de salud. Algunos consejos a la hora de tomarle la tensión arterial a una persona en su domicilio son: antes de comenzar, asegurarse de que no tenga ganas de orinar. Esperar 30 minutos si ha bebido café, alcohol o tabaco. Que descanse unos minutos y elegir una zona tranquila para la toma. Y asegurarse que ningún objeto le presione el brazo. Además, debe mantener la espalda bien apoyada, las piernas descruzadas y los pies en el suelo. Hay que realizar la toma por la mañana y antes de que tome la medicación. Colocar el manguito a 1 o 2 centímetros por encima del codo y a la altura del nivel del corazón. Y realizar 3 mediciones, dejando 2 minutos de reposo entre ellas. Con la farmacéutica María del Carmen López de Sousa vamos a hablar del golpe de calor. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tete? Bien, bien. Bueno, golpe de calor que, bueno, las temperaturas están creciendo y es bastante frecuente escuchar qué le pasó a fulano, tiene un golpe de calor. Bueno, el golpe de calor es una cosa muy seria. Muy seria. El golpe de calor es cuando hay hipertermia, es decir, aumento de temperatura por arriba de los 40 grados. Ajá. Hay que pensar que a 42 grados centígrados del ser humano, esa temperatura no es compatible con la vida. Ajá. O sea que el golpe de calor es algo que se produce o bien por estar en un lugar con demasiada temperatura o bien por hacer ejercicios físicos demasiado extenuantes en una época calurosa. En una época calurosa. Y en una época calurosa. ¿Qué pasa cuando vemos que una persona tiene un golpe de calor o puede tener un golpe de calor? ¿Cómo se manifiesta? Ahora, bueno, se manifiesta por distintos síntomas. Uno puede ser, por ejemplo, una desconcentración, mala expresión, pérdida de equilibrio, náuseas, vómitos, por supuesto, aumento de la temperatura. Claro. Jamás dar un antitérmico, en este caso. La persona no transpira, se está deshidratando, o sea, presenta toda una serie de síntomas que son bastante importantes. Sí. Lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias. Sí. Mientras se llama a emergencias, a esa persona hay que llevarla a un lugar fresco, cerrado, que no le llegue demasiada luz y enfriarla. ¿Cómo enfriarla? Bueno, de la forma que se pueda, pero hay que tratar de enfriarla teniendo cuidado de no enfriar demasiado y que vayamos al otro extremo. Pero es necesario enfriarla por medios físicos mientras llega el médico. Al médico hay que llamarlo porque enseguida, o sea, en general llamar a emergencias. ¿Por qué? Porque enseguida eso cursa en 1 a 6 horas y después en 24 horas ya está la definición. O sea, si no lo atendemos, en 24 horas la persona muere. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, sus órganos internos, especialmente el cerebro, los riñones y los músculos, empiezan a sentir el efecto. Pueden aparecer una especie de hinchazón y si no se actúa rápido, por ejemplo, si se hinchó el cerebro, da condiciones... si supongamos salvamos al paciente, puede quedar afectado de por vida. Tanto los riñones como los músculos. Claro, o sea que órganos es fundamentales un tema muy serio. ¿No? O sea, hay que actuar rápidamente. Lo mojamos con una manguera, lo ponemos en una bañera con agua tibia, no helada, tibia, fría. Y llevarlo a un lugar con aire acondicionado puesto como... bueno, eso es lo ideal. O sea... hay una gran diferencia. Una de las causas del golpe de calor es no tener aire acondicionado. Porque el aire acondicionado baja la temperatura y baja la humedad. Mientras que un ventilador, la diferencia entre el aire acondicionado y el ventilador para la salud, el ventilador puede llegar a dar una sensación de frescura, pero solo mueve un aire a la misma temperatura. O sea, no es algo útil para el golpe de calor. Perfecto. Si no tenemos un aire acondicionado, le ponemos un ventilador y le ponemos frío y le ponemos compresas, en la cabeza, a la altura del cuello, bajo los brazos, en la ingle. O sea, buscamos las distintas formas de poderle bajar la temperatura. Sí. Eso es fundamental. Mientras viene la gente que lo va a atender, porque esa persona se va a deshidratar, esa persona va a perder electrolitos, o sea, va a perder sales. No hay que darle de comer, hay que darle líquidos, pero no té y menos algo azucarado, o sea, líquidos, aguas. O sea, siempre lo más aconsejable es agua, ¿no? Lo más aconsejable, agua fresca, si es que la persona la puede tomar, porque si la persona está obnubilada o pierde el sentido, hay que apurar la llegada de la emergencia. Hay que llevarla. O sea, es una cosa muy seria y muy grave. Los factores de riesgo, son la edad, los adultos mayores y los niños tienen más propensión a sufrir un golpe de calor, la actividad física, o sea, las personas jóvenes lo suelen sufrir por un exceso de actividad física. Se exigen demasiado. También el hecho de venir de un clima no tan cálido a uno más cálido, ahí se requiere un acondicionamiento de la persona, un acostumbramiento. Y ese acostumbramiento no es rápido. Gracias, María del Carmen, como siempre. Bueno, vamos a una historia de vida a compartir ahora del farmacéutico Pablo Goldschmidt, que vive y trabaja en Francia. Yo me llamo Pablo Goldschmidt, estoy trabajando en Europa hace muchísimos años, ahora estoy en Mónaco, entre Mónaco y París. Trabajo en Francia desde 1979. Y me instalé definitivamente en el 80. Formado en la UBA, con valores humanistas, estudié farmacia y bioquímica y entré en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer psicología y me recibí de psicólogo clínico en la UBA. Yo trabajé muchísimos años en Francia, en el servicio público, en hospitales públicos y también fui consultor para el desarrollo de algunos productos y desde más o menos el 2000 que fui profesor invitado a México, a la UNAM, empecé a encuadrar grupos de chicos que querían hacer trabajo humanitario. Entonces empezamos en Chiapas, Zacatecas y Oaxaca, viendo poblaciones indígenas a ver si eran portadores o no en el ojo de una bacteria que cuando infecta a los chiquitos, a partir de los 9 años, si uno no los trata, cuando tienen 20 o un poquito más, se quedan ciegos. Y como es una enfermedad que provoca ceguera, que es baratísima de curar, pero que no se atiende, empezamos a formar gente, residentes del Seguro Social Mexicano, del Hospital de la Raza Indígena y de varios centros contra la ceguera, en el año que estuve como profesor invitado. Y cuando volví a Francia seguí trabajando y fui a trabajar al Centro Nacional de Oftalmología de París y consultor para la prevención de la ceguera del OMS. El libro lo que trato es de explicar desde un punto de vista de científico, significa que uno puede verificar cómo apareció la vida sin ningún tipo de determinismo de una fuerza superior. ¿Qué puede haber pasado en la naturaleza para que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno se combinen, aparezcan pedacitos de ADN, aparezcan bacterias, aparezcan células? ¿Cómo una célula se tragó a otra para que puedan aparecer las plantas? Después hay un capítulo sobre virus, en el cual explico cómo se pueden entender hoy los virus, qué enfermedades producen. Un capítulo que sigue es lo que tiene que ver con lo que llaman agentes no convencionales, que son los priones, que son proteínas que enferman sin transmisión genética. Gracias por acompañarnos otra semana, nos veremos en la próxima y nuestro Facebook es Con Vos 24 Horas. Gracias, chao.